Un día, en mitad de semana, otro acontecimiento volvió a estremecer a los habitantes del corregimiento de Estados Unidos. Esta vez, se escuchaban murmullos de alegría, de música, de sonrisas. Todo era felicidad. Sin distingo de edades, adultos, niños, mujeres, jóvenes y ancianos se apostaron en la plaza, sí. El mismo parquecito aquel de mala recordación por los acontecimientos del fatídico día, cuando la paz y la calma se esfumó en medio de ellos, como un viento recio que a velocidad se llevaba la vida de muchos vecinos. Esta vez, se combinaban muchas sensaciones de esperanza, de desarrollo, de fe, de ganas de seguir luchando, de la mano de un gobierno que complaciente, como dicen algunos parroquianos, les está abriendo caminos para resurgir, que devela lo que siempre escondían en sus pensamientos por miedo a que sus voces no tuvieran eco, ganas de vivir. En lo que queda de esta misma placita, el gobernador Luis Alberto Monsalvo les presentó un moderno modelo de plaza. Es una nueva plaza, con espacios agradables, acordes a los buenos tiempos que se les avecinan, con inversiones que desde el ente territorial los posiciona como una región próspera de cultivadores y ganaderos para que nutran con sus productos los mercados e impulsen la seguridad alimentaria en la región. La nueva plaza, construida en 8.587 metros cuadrados, tendrá todos los espacios para el libre desarrollo y esparcimiento de esta comunidad, al igual que la vía, cambiará la condición de vida de tantos habitantes. La situación hoy es totalmente diferente. Hace un tiempo los visitamos porque estamos desarrollando un proyecto vial que los va a conectar al desarrollo. Las vías conectan al desarrollo en todos los sentidos. Estas obras le dan a uno ganas de trabajar, ganas de seguir en el campo.